La venganza del Nahual del Reclusorio. Aterrador evento del rancho 100% real. Buenas tardes. Quiero exponer un aterrador caso sobrenatural 100% real y le pasó a mi abuelo. En el año de 1980, él prestó servicio como presidente municipal aquí en el rancho de la Huasteca. En un lugar lleno de problemas y cosas inexplicables, donde tuvo la mala experiencia de aplicarle todo el peso de la ley a un temido hombre, uno con una fama de atemorizar a sus enemigos, ya que todos los campesinos del Ejido comentaban que este hombre, todas las noches, caminaba con su nagual y provocaba desgracias. Sí, señor Chomo San Juan, así como le escucha. Este era un hombre muy malo y se dice que hasta más malo que el mismísimo Satanás, porque quemaba las cosechas, aniquilaba a los animales de otras granjas. Si te tocaba la cosecha, ésta ya no producía. Y si se paraba afuera de tu casa o de la casa de un rival o enemigo, al amanecer ya tenían velorio en esa casa. Varios trataron de hacerle frente y lo emboscaron, pero la verdad no le hicieron ni un solo rasguño, ni lograron que se arrepintiera de lo que hacía. De hecho, provocaron toda su furia, y esto desató el miedo más aterrador del mundo. Por su parte, mi tío, el más grande de todos, me contó que en el pueblo donde vivía, allí con la abuela, tuvo una experiencia muy real con una bestia híbrida. ¿Cuenta su historia? ese día regresaba de una de tantas parrandas y que justo en medio del camino de allí para su casa se topó de frente con un perro muy grande, de hecho más de lo normal y de un color extraño, pero este animal era de una veloz forma y repentinamente se le fue encima al tío y lo atacó sin darle tiempo de defenderse. Gracias a Dios, el tío logró sacar su machete. Como es hombre de campo y rudo y aparte tosco, agarró al perro de tres machetazos y lo ahuyentó. Este escapó corriendo tras unos árboles y ya no volvió a salir. El tío caminó como un kilómetro más y ya antes de llegar a su casa, nuevamente le salió al paso el mismo perro. Pero esta vez tenía las fauces abiertas y sus ojos eran rojos y armándose de valor, no se dejó intimidar y volvió a machetear al nahual, el cual salió herido y huyó con la cola entre las patas, quejándose lastimeramente por las múltiples heridas. Por lo fuerte del caso, al tío se le bajó lo borracho y al llegar a su casa le pidió un trago a mi abuela y le platicó de lo sucedido. De ahí le contó también que el abuelo se encontraba molesto. Porque había decidido, de una vez por todas, ponerle fin a ese aterrador nahual, aquel que acosaba el pueblo. Días después, el tío se topó con un amigo de la infancia y uno de parrandas llamado Seferino, y entre copas y copas, este le contó lo sucedido con aquel perro negro nahual. Su amigo escuchaba a detalle ese aterrador encuentro, y por unos minutos se quedó asombrado y al describirle al perro este se puso amarillo y exclamó Ay amigo sin duda te topaste con uno de esos endemoniados nahuales mi tío respondió Amigo dices que es un nahual pero dime qué diablos es eso Mira amigo los nahuales son seres poderosos y malditos ellos son brujos y chamanes Aquellos que se convierten en distintos animales y causan estragos y homicidios en los pueblos. Señor Chomo San Juan, el abuelo como máxima autoridad del rancho, cierto de esta situación y de los diversos ataques de esta bestia convertida en lobo y en perro y por qué no hasta en coyote. Pero como sabía que no lo podían detener, por esos cargos mandó un documento al gobierno estatal Solicitando la detención de este hombre por los delitos de lesiones e intento de homicidio. Para eso, solicitó la ayuda del ejército y después de decirles dónde vivía aquel hombre, este fue detenido y fue puesto en disposición de la fiscalía para comparecer. Al hallarse culpable, mandaron a dicho criminal a la cárcel municipal por lesiones, robo y daños en propiedad ajena. Este señor una y otra vez intimidó al abuelo diciéndole que no se quedaría así esto, que más valía que lo dejaran libre, o de lo contrario, una aterradora bestia se presentaría cada noche y su furia sería desastrosa. A pesar de las amenazas, el abuelo no dudó en aplicarle todo el peso de la ley, y desde ese momento, este ser lo maldijo, y desde allí, se soltó la guerra porque ya estaba declarada. A este señor se le procesó por su responsabilidad en tres crímenes, eso siendo comprobados, y fue recluido en la cárcel de Tenango de Doria, en el estado de Hidalgo. Allí compartió celda con otros criminales por robo, homicidio y tráfico, los cuales en varias ocasiones aseguraron. Por las noches en el patio del reclusorio se paseaba un impresionante lobo negro, el cual se escondía entre las paredes, pero que en otras ocasiones se manifestaba un puma y hasta un coyote, eso sí, fauna jamás vista en la zona huasteca. Esto lo reportaron con los celadores o custodios del reclusorio, pero nadie les hizo caso y los tacharon de locos. Meses después, vino lo más aterrador de mi relato. Cuenta la historia que una madrugada el abuelo, justo cuando no podía dormir, estaba pestañeando y de pronto se le fue la luz por unos segundos y cuando ésta regresó, algo pesado y jadeante ya estaba sobre su pecho. Cuando levantó la vista, miró que un horrendo nahual estaba montado en su cama. Era tan fuerte la impresión que el abuelo cayó desmayado. Así le sucedió durante varias noches, hasta que armándose de valor, decidió enfrentar la situación y salió para buscar ayuda, para ahuyentar al nahual y de paso para que el pueblo se liberara de la bestia. En ese mes, pidió permiso a sus compañeros del municipio para ausentarse por un mes. Ese tiempo lo aprovechó para ir hasta la Huasteca y de allí acudió con un brujo chamán solicitándole protección y de paso le pidió ayuda para terminar con la bestia. El brujo le entregó una protección y una caja de balas curadas con agua bendita de siete iglesias y sal. Después el abuelo se regresó para el rancho. Tomó su rifle porque no quiso arriesgar a nadie y acudió solo con su cita, con el aterrador nahual del reclusorio, el cual cada noche salía sin ser visto, dejando su cuerpo humano, adquiriendo el de un animal impresionante y distinto cada noche. El pobre abuelo esperó durante más de media noche trepado en un árbol cerca de su casa, bajo el cobijo de las tinieblas y la sombra de la luna. En la primera noche no llegó nadie. El segundo día tampoco. No fue hasta la tercera noche que aquel personaje convertido en un animal parecido a un jabalí se hizo presente. Gracias a Dios, miró cuando esta bestia iba llegando a su casa sin hacer ruido, e imaginó que lo venía a lastimar, así que el abuelo ya estaba preparado y no se dejó sorprender por la bestia, e inmediatamente le intentó disparar, pero asombrosamente el arma no se accionó e increíblemente se estaba trabando. Asustado el jabalí y al imaginar que era su fin, como pudo, escapó burlando la muerte. Al día siguiente, comentó lo sucedido a sus hijos mayores, así como hermanos, y ellos le sugirieron colocar cabezas de ajo a su rifle, así como limpiarlo con granos de sal. Fue así como días después, nuevamente se presentó la bestia, convertida en un aterrador perro negro, la cual venía a cobrar su venganza. Pero el abuelo fue más listo y de un certero disparo logró herir a aquel animal en una pierna. Esta criatura, al sentirse herida, Logró arrastrarse hasta el bosque, dejando en el suelo gotas de sangre, pero una de un color verdoso, y ahora sí tendría una muerte lenta y dolorosa, a dondequiera que estuviera su cuerpo humano. Días después, se corrió el rumor y a oídos del abuelo llegó la noticia de que alguien en el reclusorio, allá dentro de su celda, había caído fulminado por la infección. Aquella que le provocó un disparo de arma en una pierna, la cual rápidamente se le había podrido. El abuelo sonrió, y la forma en que falleció aquel hombre, aquel que estaba en el reclusorio, pues ya no interesaba tanto, porque él sabía quién era y por qué motivo. Ahora sí, el abuelito ya podía descansar en paz, y bien, porque sabía. Que sus obligaciones continuarían allá al frente del municipio y por fin su familia ya estaría a salvo, porque la bestia Nahual, aquella, ya estaba aniquilada. Años después, el abuelo murió y nos contó quién era ese aterrador Nahual y cuáles eran sus descendientes, los cuales, por temor, mejor se fueron para el Estado de México y por allí continúan viviendo al día de hoy. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chamo San Juan de los eventos reales del Señor Juventino de la Cruz.